vida, decidió dejar en paz a los clásicos de una vez y se centró en la recopilación de cuentos populares, ya que esto no tenía ningún autor conocido cuyos familiares pudieran querellarse. Consultó las versiones más antiguas y menos conocidas de los célebres cuentos infantiles y quedó muy sorprendido con el material antropológico que fue recopilando. Nadie le había contado esas versiones cuando era pequeño. De hecho, nadie le contaba cuentos cuando era pequeño. Es más, todo el mundo huía de él. Vivía en un mundo de magia y poesía. De mafia y poseía armas de fuego. Por eso todo el mundo huía de él. Pero con el tiempo, las lecturas traumatizadas se fueron haciendo célebres y la UNESCO empezó a estudiar la forma de reconocer este género literario. La Organización Mundial del Comercio empezó a estudiar la forma de sancionar estos atentados contra la propiedad intelectual y la Organización Mundial de la Salud la forma de tratar esta epidemia. Más de 20 idiomas tuvieron el honor de maldecir su obra y en un centenar de países se le prohibió la entrada al autor. Así es como Guglielmo dio en escribir su particular síntesis de Chapucerita Roja, que interpretarán para ustedes en versión traumatizada Les Bonpans. Ya que las anteriores lecturas fueron estrenadas con algún que otro contratiempo, en esta ocasión nuestros autores se han despiojado. Se han despojado del guión. Y nos hemos aprendido nuestros respectivos papeles. ¿De memoria? Así pues, interpretaremos Chapucerita Roja de memoria. Bueno, el narrador puede leer. El narrador puede. Como la palabra indica, Les Bonpans es una formación idónea para una lectura traumatizada. El propio autor eligió a nuestra compañía traumática por ser, según sus palabras, la única compañía capaz de configurar a la perfección cada uno de los caracteres o personajes y de los golpes o situaciones jocosas. La única con un número de funciones al año mayor que cero y un número de componentes mayor que cuatro. La única compañía capaz de mantener al público pendiente por más de una hora sin que hayan pagado entrada. Y también por ser la única compañía traumática que existe. Él opinaba de nuestro grupo que somos increíbles. Bueno, en realidad dijo, no son creíbles. Pero añadió, son unas personas muy mágicas. No, muy mágicas. Además de todo esto alado, también declaró, y cito textualmente, es conveniente que el propio narrador, para evitar confusión, ejerza también la función de apuntador durante la obra, a pesar de que tiene menos gracia que... Bueno, la frase sigue, en términos elogiosos, no, tampoco quisiéramos extender. Así que empezamos en escena, Chapucerita Roja y el Lobo Veraz. ¡Grácil y móvil, doncella! ¿Y yo qué he dicho? Móvil. ¿Será el jet lag? Porque es que cuando salimos de gira, venimos por la tierra hasta aquí, hasta acá y nos descontrolamos. No. ¿Empiezo? Concéntrate. ¿Dónde vas? ¡Fácil y móvil, doncella! Bueno, también se sabe, señor Lobo, era grácil y núbil. ¿Pero núbil qué? Eso. Venga, Lobo, no que yo le explique aquí lo que es núbil. ¿Lo ha dicho? Núbil es, como diciendo, es como cuando es que ya... dice se. Bueno, empiezo otra vez. O nubilado. Bueno, móvil. Vale. ¿Dónde vas, grácil y núbil doncella? ¿Ya? ¡A casa de mi venerable abuelita! ¿No era venerable? Vamos a hacer una cosa. Señorita Chapucerita. Gracias. Señor Lobo Precoz. Ya te dije yo que esto de memoria era algo arriesgado. Señorita abuelita. Un trazo a calor. Abuelita. Señor leñador. No, yo me lo sé, no te preocupes. Bueno, por si acaso. Señor. No necesito la capa ya. Acto secundario.
Señorita, ¿a ti secundaria? Yo lo tengo. Dame dos, ¿no? Secundaria. Espera, que te puede, puede. Te voy a dar dos. Retomemos. Pero ahora que tenemos que empezar otra vez. Bueno, ya, esto era lo que ha salido mal, ya seguro que ahora ya va bien. Va bien todo. Si tenemos el techo ya, que puede fallar. Claro, que puede fallar. Perdona mi curiosidad, pero ¿no será por un casual tu abuelita, esa realista y entrañable anciana que acostumbra practicar el tiro al blanco con nuestros congéneres? ¡Qué puntería! ¿Te han disparado los congéneres? Me refiero a los de mi género y especie, los otros lobos, paisanos y semejantes míos. ¡Qué bien habla, lobito! Oh. ¡Y qué educado eres! ¡Oh, me turba! Parece que tiene un máster del universo por los Juan Carlos I. Me turbas. ¿Me turbaste? ¡No se sabía! ¡Eres un guarro como todos los lobos! ¿Eh? ¿Estás cerca con mucho estilismo y te crees que me va a coger de esta vencida? ¡Vamos con la cara de inodoro que tiene! ¡Inofensivo! ¡Y lo soy! Solo he dicho que me turbas. Eso no es nada malo. Quiere decir que me abrumas. ¿Que me abrumas? Que me dejan anonadado con tu gentileza y tus halagos. ¡Ah, bueno! Pues tú a mí también me dejas anodina con tus gelatinas y tus amados. Me llamo Chapucerita Roja. Usted debe ser lobo, ¿verdad? He oído hablar de usted. Así que eres roja. ¿Sí? ¿No me ves? Pero roja, roja. ¿Y tú qué eres, hermana? ¿Eh? ¿No distingue bien los colores o qué? ¿Querrás decir daltónico? Mira, yo no sé idioma, lo siento. ¿Eh? Yo solamente hablo en castañoso. En Cayetano. ¡En español, vamos! Bueno, bueno, fue muy grato charlar contigo. Que tenga un buen deambular y ten cuidado en el trayecto, pues estos parajes están plagados de seres ríspidos, deleznables. Ya ves cómo acabó Dorita. ¿Intenta asustarme? Nada más lejos. ¿Hay que nadar? ¿Hay que coger por la caleta o es que está inundado el camino más adelante? Digo que no era mi intención asustarte. No creo que a una criaturita tan encantadora deba pasarle nada malo. Tú no estarás intentando camelarme, ¿no? ¿Qué cosas dices? Si yo ya me iba. ¡Di la verdad! ¡Tú eres un guarrón! Lamento parecer tajante. ¿Lamento un par de tajarme? ¡Pero bueno! ¿Tú qué te crees? Lo siento, creo que nuestra conversación se ha terminado. ¡Hasta la vista! Ahora lo sientes, ¿no? Pues ahora te queda. Pues vas a oír todo lo que tengo que decirte. Una será una niñata. Pero no te vaya a creer, ni por asombro, que yo no leo. ¿Eh? Vamos a ver, ¿por qué no has preguntado lo que llevo en la cestita? Bueno, no me atrevería a atribuirme tamaña injerencia. Ah. Vale, eso lo explica todo. Bueno, pues a ver si otro día quedamos con más prevaricación y más menopausia. Luego tenemos casa de la buena, ¿no? El cuento dice que estarás allí. ¡En cuanto le diga que te he visto, le va a dar un tiquismiqui! Sinceramente dudo que vuelvas a verme. Me temo que debo marcharme. ¿Cómo que me temo? Aquí nadie va a mancharse. ¡Mira! ¡Mira que yo espero de los tres cerditos! ¡Pero bueno! ¡Qué insolencia! Sé que el asunto te estalló mal y por eso ando con hambre, ¿eh? ¿Cuánto tiempo hace que no comes carne? Podría decirte que no es asunto tuyo, pero para que te vayas tranquila, te informo que me he vuelto lacto mediobo pisi vegetariano. ¿Eh? ¿Y ahora por qué hablan alemán? ¡Ya no como carne humana ni porcina! Me sienta mal, muy mal. Solo como unos artrópodos de vez en cuando. ¡Pues
¡Pues los antropólogos son carne! Artrópodo, es decir, insecto, crustáceo... ¿Bruscampo? Ah, gracias. ¿Atestinado? Pero he dicho crustáceo, es decir, marisco, para que nos entendamos. ¡Se dice gay! Por favor, los que entienden se llaman así. ¿Los homo sapiens, vamos? ¡Marisco, no marica! ¿Y esto qué es? ¿No sabe qué es el marisco? ¡Son artrópodos! ¡Me voy! Capucelita Roja no le volvió a dar importancia a su encuentro con el lobo veraz y siguió su camino hacia la casa de su venerable abuelito. ¿Dónde vas? ¿Quién eres? ¡Soy tu menstruación! ¡Ah! Es broma, hombre. ¿Tú te acuerdas de mí? Soy un amiguito, soy un amigo de tu abuelita. Claro, es que has crecido mucho. Estás hecha casi una mujer. Pues sí, ¿te has fijado? Mi cinturita de obispa nunca pasa desprevenida. Mi madre dice que tengo un tibito muy esterilizado y que padezco una sífilis. ¿Qué parezco? Es algo genital dentro de mi familia. ¿Genético? ¿Esto? ¿Que lo llevamos en el DNI? ¿En el ADN? No, esto. Debido a mi aspecto físico, vestido aspiradora al título de Miss. ¿Miss qué? Miss Macaca. Dicen que después de aspirar, tengo el aspecto de una Miss Macaca. ¡Qué bien! Y dime, Chapucerita, ¿vas a casa de tu abuelita? Si quieres te acompaño. Estas tierras están llenas de lobos. Pero te quito con grasa. No te preocupes, que me dan bien los lobos. Acabo de despedir a uno. Era muy locazo. Era muy locuaz y apuesto. ¿Era muy apuesto? ¡No! ¡Que digo que ha puesto cara de estreñido y se ha quitado en medio! ¡Vamos! ¡Cacho mandi por el forro! ¡Claro! ¡No estaba muy a la altura de mi verbi gracia y se ha ido con el nabo entre las piedras! ¿Te ha catado? ¡Atacado! ¡Ah! ¿Qué estaría pensando yo? ¿Te ha atacado? ¡Qué da! ¡Ojalá! ¡Era muy buen parricida! ¡Muy bien parecido! ¡Esto es muy guapo! ¡Apuesto! ¡Apuesto lo que quieras! ¿Y esto qué es? Además de este guapo, habla con mucha refinería y usa un lenguaje muy culturista. ¡Pero vamos! Por lo que me ha dado a entender, yo diría que es mariscón. No debes hacer bromas con esas cosas. ¿Con los lobos o con el marisco? Con los ataques. No debes fiarte del primero que te salga al encuentro y te dé conversación. Así que Chapucerita se dejó acompañar por el segundo que le salió al encuentro y le dio conversación. Tan entretenida fue la charla que casi sin darse cuenta llegaron a su destino. Es que a mi abuelita la han operado hace poco y le han hecho una dicotomía. Y el médico le ha dicho que no haga esfuerzo. La pobre es que está ya muy adultera. Y mi madre y yo le traemos los mandados. Pues si os puedo ayudar en algo, solo tenéis que llamarme. Yo siempre estoy en el bosque. ¿Talando árboles? Vendiendo costo. ¿Quién anda? Soy yo, tu nieta. Que vengo por este leñado tan amable que es conocido tuyo. Tú, pervertido. Quítate ahora mismo de mi nietecita o te lleno el culo de... ¡Perdigón! Bueno, niña, que me voy a vender cosas a talar árboles, que ya mañana te veo, ¿vale? ¡Vale, que te vayas andando! ¡Que te vayas andando! ¡Pues esto lo que ha dicho! ¡Que te vayas andando! ¡Eso, vete por par! Que como te vuelvas a acercar a la niña, vas a probar tu propia hacha. ¡Degenerado! ¡Niña! ¿Cómo se te ocurre dejarte acompañar por el leña? Por aquí siempre nos acordamos de su reputación. ¿El leña?
¿Y qué lo que ha hecho? Bueno, tú eras todavía una bebé, muy chiquitita y muy fea. ¡Es que estoy aquí, abuela! ¡Esto! Cuando él llegó de Tierra Lejana, al parecer, estaba en busca y captura por hacer una DUI. ¿Una DUI? Aquí ninguno sabemos lo que es una DUI, pero tiene que ser algo terrible. Cuentan que le hizo la DUI a millones de personas. ¡Un desarmado! Con el tiempo, la disputa entre la vieja bruja y el leñador dieron lugar a otro cuento, ya que ésta le fue causando accidentes de hacha hasta que acabó convertido en hombre de hojalata. Pasaría mucho tiempo antes de que se atreviera a entablar conversación con otra niña que iba por el bosque. Pero como ya hemos dicho, ese es otro cuento. Volvamos a la conversación de la niña con su abuelita. Mira, abue, te he traído aquí en plan torrija y el baluís también, huevos duros, limones y un bocata de calamares. Y también hay venecillo. ¿Cómo? Venecillo y un sapo de rota. Un tarro de sopa. Y un tarro de estopa. ¿Qué diste mi madre que te lo caliente con el mitocondria? ¡Oh! ¡Oh! ¡Bocato de cardinales! ¡Que no, abuela! ¡De calamares! ¡Que está cara de pastorta! ¿Qué dice? ¿Ah? ¿Y diste que es una mantequilla? ¿De ternura? ¿Te la tiro accidental? Tiene una mantequilla. Que tiene una mantequilla de ternera tirolesa occidental. Menos mal que lo traigo escrito todo. Toma, aquí tiene tu trozo de mantequilla. ¿Trozo? ¿Trozo? Este que está desde por el camino. Ya. Toma, 2 euros. Pero no le diga nada a tu madre. Ya la coge inmediatamente, papel y lápiz. Que te voy a poner un dictado. ¡No! Que aunque hace ya 30 años que me jubilé, aún sigo siendo maestra. Lo tuyo ya es que no se puede consentir con la puta loce, la lode, la loce y la madre que las parió a todas. ¡Escribí! Así aprenderá a hablar decentemente. ¡Anda, guapa, cómo te pones! ¡Ofu! ¡Ni que yo lo estuviera haciendo apóstata! ¡Porque este pequeño lengua la enseño a mantiñón 7! Y dice que yo he ponido interés. ¡Mira! ¡Un 7! ¿Eh? ¡Lo traigo para enseñártelo! ¿Eh? ¿Cómo te queda? ¿Un 7? ¿7? ¿Un 7? Mira, niño, hijo. ¿Tú ves que son 7? ¿Es un 7? El niño lo ve que un 7. ¿Cómo es un 1, hija? ¿7? ¿Cómo que es un 1? Son un 1. Un 1. Con el polvorón. ¡Siéntate ahora mismo a escribir! ¡Abuela, me está asustando! ¡Uy, se te están poniendo los ojos muy grandes! ¡Ay, abuela, qué estojo más grande tienes! Porque ya se está haciendo de noche y no veo nada. ¿Y las ojeras? Orejas. ¿Y las orejas te están creciendo mucho también? ¡Ay, abuela, qué oreja tan grande tienes! ¡Y la ojera! Espera cumplir los años que tengo yo, que no va a ser la oreja lo único que te cuelgue. ¿Y dónde te llamas? ¿Y la nariz? ¡Oh, la nariz la tiene tan shy, llena de pelos blancos! ¡Blancos! Pues tú no me has visto reflejo. ¡Y la boca, abuelo! ¡Qué boca tan grande tiene, abuelo! Con esos pelos tan grasientos. ¿Para comprarme un shampoo? ¿Y esos barrillos en la cara? Pues para que me un láser. ¿Y esos dientes que parece una troqueradora? Pues hazme la ortodoncia. ¿Y el bigote? ¿No traigo más? Hazme el láser. ¿Te digo yo a ti nada? ¡Ven! ¡Dictado! ¿Quién será hasta ahora? ¿Quién va? Comitiva de la realeza. ¿Sabe usted que aquí disponemos de timbre? Ah, perdón. ¡Ding dong! ¿Qué se le ofrece, joven? ¿Joven, joven? Uy. ¿Ese que está en el caballo no es el príncipe? No, ya es rey. Eso es que no me acostumbro. Como no es campesano... Hombre, es otro estilo.
¿Es suyo este zapato? ¿Cómo va a ser mío? ¡Será de Corina! ¿Usted cree que yo estoy ya para llevar tacones? ¡Digo de la niña! ¡Uy, qué zapato más divino! ¡Uy, me lo puedo probar, por favor! ¿Con esa cara? Mejor no. ¿Ustedes no sabrán por casualidad de una doncella que haya perdido ese zapato? ¡A lo mejor es del lobo! Niña, hija, ¿cómo va a ser el lobo? Yo que esté a hueco, me luna llena. No quisiera entretenerles. Entretenerles. Ah, perdón, perdón. Entretenerles más. Le meto la modesta. Lamento. ¿No? Lamento la molestia. Que tenga buena noche. Protéjanse bien de los lobos y si aparece la dueña del otro zapato, avisen a la Guardia Palacio. ¿Por WhatsApp? Pues dame tu número. Aquí tiene una tarjeta. Hasta la vista. Escucha. ¿Y si aparece el lobo, avisamos también a Palacio o nos lo comemos con papa? Ven acá, pa' acá, guapetón, que me voy a probar zapato. No bien terminaron de despedir al paje, oyeron de nuevo sonar el timbre de la puerta. Al abrir, encontraron a una joven hermosa vestida con harapos y con un bonito zapato en uno de los pies. Hola, soy la Ceni. ¿Sienta? Ay, gracias, me sentaré, muy amable. Yo soy la que vive enfrente de su hija de usted, que trabaja de esclava en la mansión de los Coplos. ¿Y qué te trae por aquí, hija mía? Pues verá usted, es que se me ha cacharrado la cacharra. Cacharrado la carroza. Más exactamente, se ha convertido en calabaza y los caballos ratones. Y el vestido, mire. Bueno, bueno, tranquilízate y entra, anda. Que vamos a tomarnos una copa y ahí para todo el mundo. No, no, una sopa. Va, vale, va. Ah, perdón, perdón. Que hay sopa y hay para todo el mundo. De momento te has librado del dictado, Chapu. Mira, esta es la Ceni. Tú jugabas con ella de chica, ¿no te acuerdas? Anda, charlante con sopa, mientras carito la sopita. ¡Por los huevos de una abuela! ¿Qué hace, abuela? ¿Qué hace? ¡Ah! ¡Ah! ¡Está cada vez peor, eh! Chuchela, los huevos que me has traído. Vale, ¡claro! Vale. ¿Qué te creías? Vale, vale, vale. Anda, y poniendo el mantel. ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Hola, Quilla! Las dos jóvenes se saludan y, entre tanto, vuelve a sonar el timbre de la puerta. ¡Ding dong! Al abrir, asoma en ella una cabellera de rizos abundantes y se presenta diciendo... Usted perdone, señora. Soy la Rizzi. A ver si es que usted me aconsejaría para pasar la noche. Me acogería para pasar la noche. Por favor. Qué fina. Si yo te conozco a ti, tú eres la Rizzi. Te lo he dicho, Soso. Tu madre es la peluquera. Eres clavaíta. Vamos. Y tu abuelo tenía una mercería, ¿a qué? Sí. Pero tú no eras muy rubia, ¿muy rubia? Es que me he tenido que teñir el pelo, ¿sabes? Porque me comí la sopa de una familia de osos y ahora me andan buscando para guisarme. ¡Los muy cabrones! Pues mira, aquí no cabe mucha gente. Pero si quieres, te quedas a dormir. Y mañana te indico la dirección para que te vuelvas a tu casa. Por un favor que me haces, vieja, de verdad. Que Dios lo pague, que yo tengo fuerte. Porque dicen que es luna llena y hay lobo por todas partes. Bueno, entra, entra. A ver si así te callas. ¿Qué pasa, Guillermo? ¡Hola! Ricitos entra y se reúne con las otras niñas. Y la abuela añade ingredientes a la sopa, ya que la noche se toma frita. Se torna fría y los audillos de los lobos... ¡Aullidos! Digamos, los gritos de los lobos. ¡Aullidos! Lo que hacen los lobos, los audillos. Al influjo de la luna, siento que mi cuerpo se va transformando. La noche se torna fría y los aullidos de los lobos empiezan a oírse en el bosque. ¡Hola, Quilla! ¡No te tiene que dar susto! ¡Porque los lobos aquí son muy amables!
¡Yo he conocido ya uno! ¿Que tú has conocido a un lobo? Esta niña me va a matar disgusto. Si no es el lobo, es leña. El caso es buscarse malas compañías. Anda, a ver si ponéis ya el mantelo cubierto, que tenéis loca ya. Que ahora sois tres. ¡Pero, abuelo! ¡Es que tú no puedes estar disparando una perdigona porque se acerca! ¡Así como me voy a ligar! ¡Ojo! Yo creo que tú tienes tendencia socióloga o algo así. Creo que llaman a la puerta. ¿Rizzi? ¿Tú gasta de timbre? ¿Qué carajo quieres, Xoxo? Si yo cada vez que abro el boquino quedo como el puto culo. Es verdad, Quilla, que bajuna eres. ¡Ajá! ¡Anda, a la puerta tú que estás más cerca! ¡Oli! Hola, me llamo Blanqui. Es que... ¡Pasa, Blanqui, Soso! ¡Pasa, ella! Y cierra la puerta, no vaya a venir nadie más. ¡Ajá! Pues a la sorba esta también le han dado menos papel que el carajo. ¡Ajá! ¡Ay! Estas niñas. En mi tiempo, yo también me escapé de casa. Como dijo el poeta, ¿dónde cabes tú? ¡Qué pollón! ¿Qué pollón? ¿Dónde cabes tú? ¿Qué pollón? ¿Qué pollón? ¿Qué pollón? Hola, Dora. Soy la Blanqui. ¡Uy, cuántas manzanas! ¿Puedo comerme una? Tú no lees mucho, ¿verdad? Primero la sopa, anda. Pero antes de que pudiera empezar a degustar la sopa, llegaron Gretel, Rapunzel, la Bella Durmiente, la Bella de Bestia, Alicia, Dorita, Eva Sam y Megan. Esta afortunada reunión de heroínas legendarias de nuestro folclore dio buena cuenta del caldero de sopa y pasaron al segundo plato, que era uno de los tres cerditos. Entonces, el timbre de la puerta volvió a sonar. Cuando la anciana fue a ver quién era, encontró a unos enanos. Fijaros que estos enanos todavía no conocían a la Blanqui, pero ya luego, a raíz de este encuentro, pues darían que hablar. Estos enanos estaban en evidente estado de ebriedad. Sobriedad. Venga ya. Es que leí mal. ¿Se puede? ¿Si se puede qué? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¿Lo está abierto aún? ¿Abierto el qué? Nuestro amigo en leña nos dijo que esto era un club nocturno. Usted ya me entiende. ¡Hola, chica! ¡Hola! ¿Será posible? Nosotros somos honrados y respetuosos. Hemos estado varios días en las minas de diamantes y ahora veníamos hasta una parte para celebrarlo. ¿Podemos entrar o qué? Pues mira, no sé qué decirte, Guillo. Esperaba ahí fuera. Es que ahora mismo está reunida la Junta de Accionistas. En cuanto termine, os abuso. Eso. No. En cuanto termine, os aviso. ¿Quiénes son esos malos? Unos enanos. Pues dile que se unan a nosotros y hacen una lista bragueta. ¡No, Quilla! ¡Una lista cremallera! ¿Eso qué es lo que es, niña? ¿Una cremallera? Una cremallera se tendría que haber puesto tu madre. ¡Ay, abue! Vamos a ver. Una lista cremallera es una lista electoral en la que los candidatos son mitad hombres y mitad mujeres. ¿Es más bonita? ¡No! ¡Anda ya! En plan un hombre, una mujer, en plan un hombre, una mujer, así seducidamente. Entonces, ¿esas listas qué son? ¿Para formar pareja? ¡Que no! ¡No has
hace falta que sean pareja. ¿Qué? ¿Una orgía? ¡Tu abuela! ¡Mira que eres regordeta! No, retrógrada. ¡Mira que eres retrógrada! ¡Estás confundiendo sexo y género! ¿Y qué diferencia hay? Bueno, ¿tú has visto el nuevo gobierno del PSOE? El género es como el sexo, pero tapado. Entonces, las listas esas tan listas que son, como la orgía, ¿no? Pero con todo chiquitín tapado. Bueno, vale, es para organizar orgía. ¿Contenta ya? ¡Lo sabía! Por eso los jóvenes os metéis en un tema, porque estáis todos salidos. ¡Es un tema, abuela, que no te entera! Los enanos aguantaron el frío un buen rato, mientras el presidente del gobierno disfrutaba en el conejo de ministras. La anciana comprobó que estaban reputeados. Reputados en el pueblo por ser laboriosos y cumplidores. Después de un breve descanso sabremos qué sucedió en la casa del bosque aquella noche fría de luna llena. ¿Habéis descansado? Sí, sí, sí. Ha pasado descanso. ¡Explótalo! ¿Con lo que es? ¡Explótalo! Llegado a este punto, Guillermo Saquispiales se preguntó si debía continuar con su relato para todos los públicos o, por el contrario, debía convertir su obra en ese tipo de espectáculo en el que se cobra la entrada. Por experiencia sabía que nadie pagaba por asistir a una lectura dramatizada, así que redactó la segunda parte de Chapucerita Roja como sigue. Parte segunda. Tras la celebración, Chapucerita se calzó como pudo el zapato, encogiendo los dedos y disfigurando su bello diseño, el del zapato. Llegó a palacio y pidió ser recibida. ¿Quién va? ¡Cenicienta! ¡El príncipe me espera! ¡El rey! Bueno, ¿esto? Todo seguido, en esa dirección, sí. Encontrará el salón de baile. Espera un momento. ¿Yo no te he visto ayer en algún sitio? Pues ayer cuando perdí el zapato, ¿viste? Será eso. El otro zapato lo tiene el rey. Pídeselo a él cuando haga aparición. ¿Seguro que eres Cenicienta? No me lo pedí que te enseñe el ADN, ¿no? No me enseñes nada, anda. Que te diviertas. El paje, que tenía orden de difundir la convocatoria por toda la comarca, al ver que la buscada damisela ya se había personado, pues se echó a dormir. Chapucerita entró y se atiborró de canapés mientras entablaba conversación con los invitados que esperaban al rey. Entre ellos, un bonito niño de madera que, agarrado a una botella de vino, se sintió de vino. Bueno, que agarrado a una botella, no había presupuesto, se sintió encandilado por el garbo y la simpatía de nuestra protagonista. 18 los ojos que te ven, figura. Hola, ¿me sirves de esta botella? Gracias, mariconeta. Marioneta. ¿Tú cómo te llamas? Me llamo Penacho. Mentira, soy Panoche. Que no, que soy Pinocho. ¿Y tú? ¿Soy Cenicienta? ¿Eres Cenicienta? No, ese no puede ser tu nombre. Yo creo que eres Dorita. No. No, ese tampoco. Está bien, mi nombre es Blancanieves. ¿Te llamas Blancanieves? No, me estás mintiendo. Mira que eres Chapucerita. Chapucerita, eso es, te llamas Chapucerita. ¿Cómo lo sabes? Me he quedado parapléjica. ¿Será perpleja? Sí, perpuesta. Pero tú, ¿cómo puedes saber tanto? ¡Vienes del futuro! Técnicamente sí, vengo del siglo XIX. Soy posterior a tu tiempo. Pero si te interesa mi origen geográfico, es Italia. Uy, es verdad. Italiano. Mi origen geográfico es Italia. Mi padre es Yoputa. De filio, él me leía tus historias y tú a conversaciones con el locus. ¡No me digas que conozco a mi lobo! Fuimos amiguetis en otro tiempo, antes de que fachera lacto melo vegetariano. Perdón. Lacto medio opici vegetarianos. A ver si hablamos con propiedad.
En italiano es más, más cortito. Bueno. Es que la busca en el Google. ¡Qué interesante! ¿Así tenga? Está acabado, ya está callado. ¡Qué interesante! Pues yo vengo a casarme con Arnay. No te cacharé con él. ¿Y tú qué sabes? En realidad, no lo sabía, pero ahora sí que lo sé. Porque, al decirlo, no me ha agrandado la nariz. ¡Vaya por Dios! Últimamente solo me encuentro con pervertido. Cierto, no. No es eso. Es que yo, en realidad, soy una metáfora de la pubertad masculina. Como la tuya de la femenina. ¿Capisci? ¡Ahí va! ¡Nadie ha caído! Entonces, cuando hablamos, en realidad es como si estuviéramos... ¡Uy, qué barbaridad! ¡Uy, me voy! ¡Uy, tanto gusto! ¡Fuera! ¡Mejor dicho, yo que sé! Te entiendo. Arrivederci. Ha sido un placer. Un placer. Un no sé. Engendrada de concedirte. Digo, encantada de conocerte, pichongo. Digo, ¡ay, no estás conmigo! Me supo para sobarte. Y un pinocho para servirle. ¡Chao! El susto es mío. Peludo a tu sable. Digo, saludo a tu padre, dijo puteste. Me ha agrandado la chila, ¿no? O sí. Me ha agrandado la charla. Bueno, a ver si otro día, a ver si otro día nos viciamos la bellota. No, a ver si otro día nos vaciamos la botella. Y me callo ya, porque todas mis frases levantan pollas. Levantar ampolla. ¡Esto lo que he dicho! Mira, el rey hace su aparición. Menos mal. ¡No! ¡Este no es el rey! ¡Este es el leña! ¡Yo lo conozco! ¿Cómo estás, chapucerita? ¿Tú también estás esperando a que te reciba el rey? ¡Pues sí! ¡Le traigo un presente! ¿Y tú? ¿Por qué había de recibir el rey a un maleable como tú? Maleante. Esto. ¿Qué dices tú, marioneta de mierda? ¡De merda, de merda! ¿Quieres ver cómo manejo el hacha? ¡Oye! Déjame, amigo. ¿Eh? A ver qué tiene tú que le interese al monástico. ¿A quién? Al monarca. Esto. ¿Qué le trae? ¿Qué le trae? ¿Qué le trae? Vengo por la recompensa. ¡Ha capturado el Lopus! ¡Ah! ¡Ha matado a mi lobo! ¡No! ¡Yo puta! ¡No! ¡Este es tu padre! Bueno, lo he atado. Lo mataré en presencia del rey. ¡No! Si no hay recompensa, lo suelto. En verdad, me la suda el rey. ¡Esto que diste es muy feo! ¡A que sí, Pinocho! ¡Cierto! Y él también, ¿no? ¡Sí! Estoy mirando el código penal. Juraría que lo he visto por alguna parte. ¡Suéltate inmediatamente, mi lobito! ¡Inmediatamente! ¡Esto! ¡Tú te callas ya, palillo! Que parece que viene de cantar con la Serenísima. A ver si voy a tener que usar el hacha. ¡Ah! ¡El facha! ¡Ah, el facha, el facha! ¡Ah, no, el príncipe! A ver, ¿qué no pasa aquí? Majestad, yo soy un humilde leñador que ha venido a someter a su sabio arbitrio la vida de este cándido, en razón del anuncio que hicieron publicar sus leales pregoneros. ¡Pelota! Paje, que le den 20 euros y que se largue. Majestad, permítame recordarle que eran 200. Por lo que se ve, usted no estaba cuando el pregonero dio la fe de ratas. Pero, majestad, que lo único que... ¿Acaso no te fías de mi pregonero? Es muy leal. Cuando entró a mi servicio decían el bohemio, por ser natural de Bohemia. Ahora que es pregonero, lo llamamos cariñosamente el boy. Vamos, ¿qué tienes? ¿Y vosotros qué hacéis aquí? Tú primero, el de madera. Y yo estoy retenido a las penas de deportaciones. Es que arribé en ballena. ¿Y no? Pues yo te libero. Bienvenido a mi reino. ¿Y tú? Yo he venido a traer este zapato. ¿Tú? Sí. ¿Qué pasa? ¿Se me permitiría preguntar?
preguntar cuál es vuestra gracia? Mi abuela dice que ninguna. Pero mi madre se ríe cada vez que digo más de tres palabras seguidas. ¿Quieres, Chabel, las tus afiliaciones? Se llama Chapucerita Roja, Mayesal. Sí, Chapucerita Roja, chivato. Puedes llamarme Chapu, para servir la Lucía. ¿A quién? A Vecencia. Bueno, una cosa. ¿No crees que ese zapato está un poco estrecho? ¡Exacto! Siempre lo he dicho. Y mi madre que no, que no, que no. ¡Mamá! ¡Que me digas coña la feñique! ¡Y este pobre que venga, que lo ponga! ¿Tienes a alguien que pueda atestiguar que ese calzado te pertenece? ¿Te pueda acá? Atestiguar. Acreditar, testificar, certificar, ratificar. ¿Eh? ¿Alguien que asegure lo del zapato? ¿Un corredor de seguro? Alguien que te conozca y pueda dar fe de que el zapato es tuyo. Si es así, no solo te devolveré el otro zapato, sino que tendrás mucho más. Pues no sé. Creo que no hay ningún testicular de que el zapato es mío, ¿a que no? El Opus no decía que era amiguete tuyo, intercede por él. ¡Ay, majestad, majestad! ¿Podría, podría interceder, por favor? ¿Interceder? ¡Que si puedo venir como vente el lobo! Está bien. Liberad a esa limaña. No a la niña, sino al lobo. ¡Venga! ¡Al lobo, al lobo! ¡Fuera de aquí! ¡El rey lo ha dicho! ¡Liberad al lobo, al lobo! ¡Esto es indignante! He estado reducido, remiso y recluso en ese saco mohoso y polvoriento varias horas. Ya me gustaría saber lo que pensarán de esto en la Sociedad Protectora de Animales. Sea quien me ha liberado, ante todo, mil gracias. Y espero que se capture al desaprensivo que ha mancillado mi tiempo y mi libertad. Ha sido inhumano. Pero tú eras humano ni nada. Exalta en presencia del rey. ¡Majestad! ¡Mil gracias! No me lo imaginaba más rey de lo que es. ¿Cómo podría ser su majestad de carne y hueso? Un buen rey tiene que ser de madera, como en el ajedrez, y con una promiscua nariz monárquica asertiva e inapelable. Es herencia de los Borbones. Pero el rey es la suya. Ah, en efecto, yo te he liberado, porque tengo el poder para ello. Dime, lobo, ¿puedes tú atestiguar que esta joven es la propietaria del zapato que lleva? ¡Hola, lobito! ¡Vaya, pero si es mi amiga Chapucerita! En efecto, así se llama. La has reconocido y la has llamado amiga. Pero contestas. Pero contesta, contesta. ¿Es suyo el zapato? ¡Majestad! Ignoro si ese zapato le pertenece. No la conozco tanto. No he visto su fondo de armario, pero si ella lo dice, debe ser verdad. Me consta que es muy sincera. No sé, no sé. Es que la otra noche, a la luz de la luna, ¿cómo te diría yo? Parecía otra cosa. Ahora parece una cosa. Ahora parece una cosa. Las imprudencias se pagan. ¿Y qué cosita fache? Un mojón. A ver tú. A ver tú, niño de madera. ¿Qué opinas? ¿Es suyo el zapato? Yo tampoco lo sé, maestad. ¿Y por qué te está creciendo la nariz? Es que yo me cito en presencia de Chapucerita. Pues ten cuidado que vas a dar suerte a alguien. Muchas gracias, maestad. Fila. ¿De verdad te gusta Chapucerita? Pues si queréis, os caso al mismo. Yo prefiero seguir buscando. Bien, bien. A lo mejor descubro nuevos horizontes. ¿Tú qué opinas, lobito suave y esbelto? ¡Majestad! Me he quitado de la carne. Agradezco su halago, pero soy un lobo solitario y debo seguir mi camino. ¡Llévame contigo! ¡Maristón! ¡Vamos, Sapien! ¡Vamos, Sapien! ¡Sapien! Ahora sí, no he dado, ¿eh? No se ha notado.
Chapucerita y Pinocho salieron del palacio, y el rey se quedó hablando con el lobo, verás. Con el lobo, verás. Cuentan que los dos cultos e instruidos personajes fueron falaces y comieron marisco. No sabemos con exactitud que hablaron los unos ni los otros, porque nos hemos vuelto a casa de la abuelita y ya vemos que Chapucerita regresa acompañada de Pinocho. El leña les anda siguiendo y se le ve cabreado, pero no se atreverá a acercarse a casa de la abuelita. Los dos niños finalmente se despiden y el joven muñeco continúa su camino en busca de su padre. ¡Yo puta! ¡Oh, puta! El leña se queda solo con el eco y por el camino... ¡Eco! ¡Eco! Pero como dijimos, volvamos con Chapucerita a casa de la abuelita. ¡Uy! ¡Hola, chica! ¡Pues no me digas que me va a poner un distongo! ¡He llegado justo! Espérame, sienta, abuelita, que no os te diga que yo no estudio en casa. En la de tu madre sé yo que tú no estudias ni un minuto. Pero aquí, como no tengo tele... Hasta a mí sí me gusta estudiar, abuela. Yo veo el Jordi Hurtado de las tardes, ¿eh? Es que mis amigas no saben lo aficionada que tú eras a la literatura. ¿La litera la hecho ella? No, pero tiene varios libros escritos. ¡Claro! ¡Señores, también! ¡Claro! Si tuviera que el blanco sería el cuaderno. ¡Qué mala que tiene! Bueno, pues ya estamos listas. A ver, dictad. Un momento, señor, que tengo que sacar punta. Risi, dale saca punta a Senianda, toma. ¿Cómo salí? ¡Atontás! Atenta, ¿no? ¡Atenta, que empiezo! ¿Estáis preparadas? Sí. ¿Listas? Ya. Érase una vez un reino. ¡Un momento! ¡Señor, qué rápido! ¡Increíble! ¿Puedes repetir? ¿Ha dicho un reino increíble? ¡Llevo por ahí! ¡Un momento, por favor! ¿Puedes empezar otra vez? ¡Érase una vez un reino! Te vas de ahí. Pero... no más que me lo pones. Te va a hacer gracia, pero... ¡Érase no es hablar inglés! Es que yo he cogido la goma y lo he borrado. A ver, empiezo otra vez, bien. ¿Pero qué era? ¿Una vez o un reino? ¡Érase una vez un puto reino! ¡Pero no! Un momento, así no era. Lo ha cambiado. ¡Sí, ha cambiado, ha cambiado! ¡Oye, cállate ya! ¡Coño! Empiezo de una vez y no repito. Yo había puesto era una vez y yo había puesto también, por favor. Muy bien, porque ya sé. Es que ahora dicho empiezo de una vez. ¿Qué? ¿Era ese un empiezo? Yo no te lo he visto. ¿Pero qué es lo que era este? ¿El empiezo de un reino o qué? Señor, sigue, que ahora nos deja con el intríngulo. ¡Pero qué! ¡No mira la artista que no se copie! Mira. Mira, mira. Que me va a dar un bajío. Mira. Un bajío con el cumpleaños, ¿no? Esto lleva siempre
mismo con V que con B, pero baja. ¡Pero lo ha cambiado otra vez! ¿Qué dice? ¡Pisa al carajo, niña! Con los muertos de la LOU, el ministerio, la conejería, que diga la consejería, los inspectores y la madre que parió a la masificación. ¡Adiós! ¿Dónde va, abuela? ¿No lo va a corregir? ¿Cuánto resta cada fallo? ¿Tú qué has puesto, Guilla? ¡Que no te pongas! ¡Que no te pongas! ¡Que estoy diciendo que es lo que has puesto tú! ¡A ver si es lo mismo que yo! ¡Hombre, que claro! ¡Oye, me dejes el carajo! ¡Es con J, con G! Espérate, que venga la abuelita. La abuelita no viene, está tardando mucho. A ver, ¿dónde está la abuela? ¿Dónde está abuelita? ¿Qué le pasa aquí? ¡Abuelita! ¡Abuelita! Y así fue como la abuelita feroz echó a su nietecita al caldero y luego se la comió. Desideria, archiconocida, actriz, en el papel protagonista de Chapuceritas Rojas, en el papel del Lobo Veraz, archiconocido actor también, José Luis Gámez, en el papel de abuelita, nuestro actor fetiche de estilo histriónico, nuestro Klaus Kinski, fetiche, Manuel Trinidad, en el papel de leñador, nuestro gran secundario Raúl Lainez, los papeles de Pinocho, la Rizzi y el Paje, que ha sido protagonista con nosotros en varias ocasiones, en El Principijo, por ejemplo, Rubén Benítez, nuestra actriz secundaria Rocío Medina, el papel de la Jenny, y también la segunda vez que estuvo con nosotros, Isma. Artista invitada. Aquí está invitada. Y Alfonso Galindo, un servidor, lo de servidor es un decir solamente. Esta función no la repetiremos más, pero ya tenemos previsto cuento de Navidad, así que estén pendientes porque será para diciembre.